Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Nos metemos en el segundo bloque, Cartago en la calle, en este encuentro, en este debate sobre la hidrofractura y con la presencia de Lía. Contanos un poco tu experiencia, porque lo dejé afuera del otro bloque, pero como para meternos el tema de todo el trabajo que venís desarrollando hace tanto tiempo. Bueno, sí, tengo experiencia soy ingeniero en petróleo, soy también analista en petróleo y gas, he hecho un par de maestrías en energías renovables en España y en impactos ambientales en México, y me he dedicado ya más de 20 años al negocio petrolero. De hecho, sigo siendo consultor en cuestiones ambientales al negocio petrolero, y considero justamente, por conocerlo bien de adentro a esta actividad, considero que estas técnicas de hidrofractura realmente van a ser perjudiciales y otras alternativas son posibles, y el objetivo es que dediquemos la extracción de petróleo a un solo destino, que es irreemplazable, que es, por ejemplo, la producción de polímeros, que no tiene otro reemplazo más que el petróleo, y lo que tenemos que tratar de evitar es de seguir quemando petróleo y gas para producir energía eléctrica cuando otras alternativas son posibles. En uno de los debates que plantea la tecnocracia que está empujando, ¿no?, a favor de la hidrofractura, se habla de que es una técnica que tiene casi 40 años de experiencia en Estados Unidos. En el bloque anterior dijiste algo que me despertó la inquietud. Hablaste de no más de una década de experiencia por parte de Estados Unidos. Sí, la hidrofractura, particularmente, yo la he hecho hace mucho más de 10 años. Es una técnica que existe desde hace muchísimo tiempo, pero no hay que confundir en lo que es yacimientos convencionales. Lo que nunca se había ido es a romper la roca madre o la roca generadora de petróleo, el shale gas o el shale oil o vaca muerta en el caso de Argentina. Nunca habíamos ido a hacer fractura sobre ese tipo de formaciones. Pero sobre yacimientos convencionales sí, hace, yo diría, hasta más de 40 años que se realiza en el negocio petrolero. Pero en Argentina, digamos, también en eso va a ser una especie de experimento o vanguardia, no se había realizado en el país de la manera que se estaba presentando. Sobre roca madre no, sobre roca madre lo que estamos haciendo es una técnica experimental. Experimental porque no podemos conocer antes de comenzar la hidrofractura en yacimientos de shale, de roca madre, ni los resultados técnicos, ni los resultados económicos y, por supuesto, mucho menos los resultados ambientales o los impactos ambientales que se puedan llegar a ocasionar. Hay que tenerlo bien presente. Esto es un experimento. Tengo la severa impresión de que es imposible que no entre en este tipo de prácticas si no es con un fuerte acompañamiento de una impronta, obviamente, tecnicista, ¿no? A través de las escuelas, repartir folletos, ¿no? Trabajar casi como una mafia, adornando intendentes, inaugurando hospitales o presentando con mucho, y por otro lado un fuerte aparato represivo. Estaba haciendo el rastreo de cómo se van implementando. ¿Crees que en Latinoamérica este escenario se va a empezar a reproducir, esto de las llegadas de estas ideas? Porque no es solamente Argentina que está viendo, lo digo por México, ¿no? Justo hoy me enteraba de una recogida de firmas muy fuerte que se está haciendo contra la privatización de Pemex, a pesar de que el gobierno dice que va a hacer lo contrario, y la mira puesta también en el no convencional. Esperemos que no sea así, esperemos que en todo caso estas oposiciones de ideas que podemos llegar a tener con las compañías petroleras termine siendo un debate en el buen sentido de la palabra, y no lleguemos a más de eso, y esperemos, bueno, debatamos en los colegios, informemos a nuestra sociedad, informemos a nuestros alumnos, y bueno, que justamente la sociedad sea la encargada de evaluar
lo que nosotros decimos y evaluar lo que las compañías petroleras o los políticos que defienden este tipo de tecnología como solución para esta crisis que está viviendo Argentina en esta cuestión energética y puedan tomar sus propias decisiones. En el caso de, me hablabas de la energía eólica, para retomar ese tema y que nos hagas una especie de repaso a los que no entendemos demasiado si lo eólico realmente es una energía que puede estar en reemplazo y qué pensás de esta cuestión de la energía solar, que dicen que en Atacama se podría desarrollar también un trabajo vinculado a por una coincidencia geológica que hay justo con Chile, respecto a la cantidad de energía solar que también se puede utilizar y que se está desperdiciando. Tenemos muchas energías renovables en un país rico justamente en energías renovables y que podemos llegar a aprovechar. Hace algunos siglos atrás terminó lo que considerábamos la era del sol, donde el sol era nuestra única fuente de energía solar. Apareció el carbón y el petróleo cambiándonos la vida y desarrollándonos como nos hemos desarrollado. Es muy probable que volvamos otra vez a la civilización solar. El sol es el que a través de sus diferencias de temperatura provoca el viento y ese viento nos entrega la energía eólica, el sol nos entrega energía fotovoltaica, el sol nos entrega energía térmica. Gracias al sol se produce el ciclo del agua y hace que los ríos corran y podamos hacer aprovechamientos hidroeléctricos. Todavía parte del sol está dentro del centro de la Tierra, donde podemos aprovechar la energía geotérmica. El sol no provoca las energías de las olas, que también son aprovechables. Y sin embargo, parece mentira, pero seguimos empecinados en exprimir lo último que queda de roca para sacarle estos recursos que también el sol dejó hace millones de años en otras eras geológicas. Y tal vez la solución no la tengamos agachando la cabeza y mirando al suelo, sino levantando la cabeza y mirando al cielo. Nosotros te agradecemos mucho el tiempo, la paciencia, los que quieran aprender más de estas cosas y ir rastreando, porque el material obviamente hay un montón, pero cuesta también discernir sobre lo que tenga que ver con lo educativo y no estrictamente con la respuesta contra, sino profundizar. ¿Qué nos podés recomendar? Sobre todo teniendo en cuenta que esto recién empieza, ¿no? No, informarse a través de todos los medios, de los que están a favor y los que están en contra, y tratar de sacar conclusiones sobre eso, pero sobre todo informarse y poder evaluar y tomar sus propias decisiones. Eso es lo que pretendemos de la gente. ¿Estás trabajando en alguna web, en alguna publicación? Sí, a través de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos pueden obtener muchísima información, tanto sea del blog, que lo pueden buscar simplemente como Asamblea Ambiental Ciudadana Río Gallegos en Internet, o si no a través del Face, permanentemente estamos informando sobre todas estas actividades y las nuevas apariciones de decisiones o de actividades que se están haciendo en función de este tipo de explotación. Te agradecemos. No, gracias. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta emisión especial de Cartago. Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, Instrumento Electoral por la Unidad Popular.